A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Gloria a Dios. Y les invito a que leamos en Mateo capítulo 16 y en el versículo 18. Dice así la palabra del Señor: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Puede tomar su asiento. Y hermano, hermana, una vez más, ponga atención a la palabra de Dios. Solamente Dios va a poder ayudarnos, y muy especialmente a mí. ¿Por qué razón? Porque el Señor me dijo: quiero que te vayas a la ciudad de Los Ángeles y quiero que seas parte de un avivamiento. Y hermano, hermana, esto no es nada fácil, porque hay que dejar el corazón ahí. No es nada más decir: ahorita se viene la bendición de Dios. No es nada más decir: ahorita se viene la bendición de Dios. Hay que buscarla, hay que gemirle al Señor, hay que clamarle, hay que hacer todo a un lado para atender solamente al Señor. Y ahora vamos a estar meditando en lo que debe ser la iglesia cristiana. Haga de cuenta que el Señor nos va a estar motivando. Hablar de un avivamiento, hermanos, es hablar de ser más sensibles a las cosas divinas, de ser más perceptivos a las cosas divinas, de poder estar más sensibles a la presencia de Dios, de poder tener la libertad de servir a Dios de corazón. Y acabamos de leer algo muy especial, donde el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermano, hermana, una vez más les digo: ser cristiano no es nada más escuchar de Cristo que murió y resucitó y formar parte de una congregación, es decir, de una reunión más como las que se hacen en este mundo. Ser cristiano es haber creído en Cristo Jesús que murió y resucitó. Y cuando uno cree que Cristo Jesús murió y resucitó, el Espíritu Santo, oiga esto, el Espíritu Santo, el mismo Dios hace su entrada en nosotros. Y ahí nos revela, ahí nos declara que nosotros venimos a ser familia divina, hijos de Dios. Ahí nos da la noticia. El Espíritu Santo nos produce en nosotros el nuevo nacimiento. Muchas veces el creyente no tiene la revelación de Dios. Y hay veces que hasta el mismo pastor piensa que uno cree en Cristo y ya es una persona diferente. No sé si usted se ha dado cuenta
que de pronto a alguien, porque ha cometido algún error por ahí, o porque de pronto no hace ciertas cosas inmediatamente después que cree y se bautiza, le dicen: ya deberías de ser una persona nueva, porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y hay veces que se piensa que uno cambia de la noche a la mañana, y uno no cambia de la noche a la mañana. Lo que te está diciendo es que cuando tú crees en Cristo, se te enciende la luz espiritual allá adentro. Allá está el Espíritu Santo en lo más profundo de ti. Ahí está dispuesto para resplandecer. Lo que pasa es que nosotros, si no tenemos esa revelación, si no tenemos esa comunión con Dios, aunque el Espíritu Santo esté en nosotros, no va a poder brillar, porque tiene que brillar a través de nosotros, porque tiene que mostrar Dios las virtudes a través de nosotros. Por eso necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo. Por eso debemos tener esa revelación de lo que acabamos de leer. Cristo les está hablando a sus discípulos, aquellos que se iban a quedar en esta tierra para llevar a cabo la obra, llevar a cabo el crecimiento de la iglesia. El Señor daba el principio, el Señor daba la entrada a la iglesia, pero los cristianos, los creyentes, los primeros discípulos serían los que estarían dándole seguimiento. Por eso dijo el Señor: yo voy a edificar mi iglesia. Piensen eso. Ahí en Mateo capítulo 16, versículo 18, todavía no se empezaba a edificar la iglesia. Por eso el Señor les dice: yo edificaré mi iglesia. Estoy a punto de edificar la iglesia. Y la palabra de Dios, hermanos, enseña por allá en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice: la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero Cristo Jesús es la piedra angular, es la piedra principal. Bendito el nombre del Señor. Puede darle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. ¿Me va siguiendo, hermano? Necesitamos tener la revelación de esto que dijo el Señor, porque dijo el Señor algo glorioso. Oiga esto. Dijo: yo edificaré mi iglesia. Y dijo algo más: y las puertas del Hades. El Hades es el lugar de los muertos. Dice: las puertas del Hades no prevalecerán, no resistirán el embate de la iglesia. Y hermano, hermana, hay cosas que muchos hermanos no saben. Y le digo, aún predicadores no tienen esa revelación. ¿Qué revelación, hermano? Lo que dijo el mismo Cristo allá en Juan 17. Dijo: yo los he escogido del mundo y el mundo los ha aborrecido. La oración de Cristo, dijo Cristo: Padre, no te pido que los quites, pero guárdalos. No sé si me entiende. La oración de Cristo fue: Padre, guárdalos, los dejé en el mundo. El mundo no los ama, el mundo los aborrece. Está hablando del sistema espiritual dirigido por Satanás, establecido por Satanás. Está hablando del mundo espiritual, lo que nosotros no vemos y que está sobre nosotros en todo momento. Por eso el apóstol Pedro dijo: Satanás, el diablo, su enemigo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos humillarnos ante el Todopoderoso, para que Él se glorifique en nosotros y el reino de las tinieblas sea resistido y sea rechazado. Dale un aplauso al Señor.
Gloria a Dios. Piense en esto. Y piense lo que somos usted y yo. Porque muchas veces, aunque leamos la Biblia, no recibimos esta revelación. Fíjese nada más con lo último que dice el Señor: las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no resistirán la fuerza de la iglesia. La iglesia, hermanos, es un conjunto de hombres y mujeres con un cuerpo como este, limitados de cierta manera, que nos pueden tocar, nos pueden ver, tenemos una parte humana, pero a la vez también somos espirituales. Y cuando nosotros creemos en Cristo, nosotros nacemos de nuevo espiritualmente. Nosotros somos nuevas criaturas espirituales. Ya tenemos la libertad de ser alimentados espiritualmente, porque les digo, hermanos, la luz espiritual, la vida eterna estaba desconectada, y nosotros, cuando creemos en Cristo, se conecta a la vida eterna. Ahora usted tiene esa relación con Dios, fluye el agua de vida eterna. Recuerde que el Señor Jesús le dijo a la samaritana: aquel que beba del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. Dice: el Espíritu Santo estará moviéndose dentro de él, dentro de ella, y tenemos una misión aquí. Es triste, hermanos, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero a través de más de 43 años yo he visto desaparecer de las filas del Señor a muchísimos hermanos, a predicadores llenos del poder de Dios. El diablo los ha engañado, el diablo los ha derribado, han caído en el pecado, les ha llamado la atención el dinero y por ahí los entretuvo, y ya no tuvieron la visión que tenían. Se entretuvieron en el dinero, les ganó la vista por la mujer ajena y comenzaron a hacerse famosos, y ya la fama les ganó y por ahí se quedaron. Ya no le están haciendo el frente que le hacían a Satanás y a su reino. Una vez más, hermanos, lo que necesitamos es tener la revelación de lo que somos en lo espiritual. Y dice el Señor: edificaré mi iglesia. ¿Usted cree que somos iglesia? Una vez más, ¿usted cree que somos iglesia de Cristo? Si somos iglesia de Cristo, dese cuenta que dice el Señor: las puertas del Hades, las puertas de la muerte. Y para esto le digo: el pecado nos lleva a la muerte. El pecado en ocasiones se enseñorea del hombre, se enseñorea de la mujer y le causa la muerte. Muerte es la separación. Por eso, cuando usted ve que causa la muerte el pecado, está hablando de la separación. Nos corta la comunicación con la vida eterna. Así como cuando el hombre o la mujer mueren humanamente, mueren físicamente, mueren porque se les corta la comunicación con la vida. Mueren porque ya no tiene ese movimiento de vida en ellos. Y la persona espiritualmente se descuida un poquito y de pronto muere. Es decir, ya no le está circulando la vida eterna. Ya Satanás lo sacó del camino. Ya ahora ya no puede ir contra Satanás. Y esa es nuestra mirada, esa es nuestra misión. Eso dice el Señor. Dijo el Señor: yo edificaré mi iglesia. ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? ¿Dónde está la iglesia del Señor? Una vez más, ¿dónde está la iglesia del Señor? Oiga bien, yo estoy como allá en mi tierra, pasa un hombre en una bicicleta y saca un silbato medio raro. Y sale la mamá y dice: muchacho, llévate estos cuchillos
que ya es más lo que hago llorar a los tomates que lo que los corto. Ya cuando no tiene filo el cuchillo, hermanos, hasta que los tomates se hacen así como se doblan a la mitad y no se cortan. Mejor sale un chorro de jugo ahí, pero no se corta. Y dice, ahí va el afilador, le dicen a ese señor que pasa en la bicicleta y saca un silbato. Y corre uno y le lleva los cuchillos y al rato los trae uno y cuidado porque le corta los dedos a la mamá. Y aquí me tiene el Señor como el afilador, como el que mueve los cuchillos para que el Espíritu Santo los afile, para que usted pueda cortar donde le toque a Satanás, le corte, para que usted se avive, para que sienta la presencia de Dios. No es fácil, pero déjeme decirle, cuando menos acordemos, el poder de Dios se va a mover en medio nuestro y usted va a ver a gentes que van a venir a este lugar buscando la presencia de Dios, y va a haber personas que van a venir de visita sin conocer al Señor y se van a entregar al Señor. Aunque no diga nada, van a querer seguir viniendo porque sienten algo. Es el Señor que los está llamando, es el Señor que los está atrayendo. Gloria a Dios. Y muchos hermanos, oiga bien, y muchos hermanos y muchas hermanas que estaban por ahí descansando, que estaban vacacionando, que de pronto ya habían caído en la costumbre, en la rutina, se van a avivar, van a sentir esa libertad, van a sentir deseos de buscar más de Dios, van a sentir más deseos de leer la Biblia, van a sentir más deseos de venir a los servicios más seguido, porque van a sentir la presencia de Dios allá en cada uno de ustedes. A eso me envió el Señor aquí a la ciudad de Los Ángeles. Me dijo, quiero que seas parte de un avivamiento. No me dijo, quiero que hagas un avivamiento, porque sería como que yo soy el único gran siervo de Dios que viene y que nadie más tiene. No, el Señor me dijo, quiero que seas parte de un avivamiento. En otras palabras, así como yo te estoy inquietando a ti, así como estoy poniendo en ti el deseo de hacer algo especial para que el pueblo se anime, así lo voy a poner en otros siervos por ahí, y muy pronto el cristianismo en California va a estar encendido. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Oiga lo que le voy a decir. Desde que yo llegué a California, yo escuché que California esperaba una sacudida donde se podría dividir California. Donde quiera se escucha aquí, lo saben los de aquí de California. Yo he pasado muchos años aquí en California, casi 50 años acá, y todo mundo sabe, y ya lo dicen tan tranquilos, esperamos el grande. Esperamos el grande. ¿Qué es eso? El terremoto grande. Un siervo de Dios que lo usaba mucho el Señor por allá en los años 40 y 50, dijo, va a llegar el día que la ciudad de Los Ángeles se va a deslizar y se va a hundir en lo profundo del mar que tiene a un lado. Ahora, hemos oído mucho de eso, pero los que estamos acá en Los Ángeles ya nos acostumbramos a oír eso. Yo quisiera que un domingo, en lugar de venir aquí, nos fuéramos todos haciendo filas a donde está la falla de San Andrés, que no está lejos aquí, donde podemos ver cómo se ha abierto la tierra, y son unas grietas horribles y es una línea larguísima donde se ha abierto ahí y se ve la profundidad allá de la grieta abierta. Y hermano, hermana, los mismos cristianos, usted y yo, nos hemos acostumbrado a que viene un terremoto grande acá,
Yo creo que debemos ser sensibles, porque dicen en mi tierra, si el río suena es porque lleva agua. Si se está moviendo por ahí esa noticia es por alguna razón. Nadie va a inventar algo así nada más, y esto se corre y esto se sabe. Y nosotros como que decimos, bueno, esperamos que no nos vaya tan mal. ¿Qué? Somos el pueblo de Dios. Somos los que debemos estar intercediendo delante de Dios. Somos los que debemos estarle haciendo fiesta al Todopoderoso, para que el Todopoderoso diga: hay pueblo que me alaba en la ciudad de los ángeles. Como dijo el Señor, no puedo destruir Sodoma y Gomorra porque tengo a Abraham, mi amigo, ahí. No puedo ir a destruir Sodoma y Gomorra porque ahí tengo a Abraham. Abraham tiene que saberlo. Y cuando Dios le dijo a Abraham, voy a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham dijo: Señor, no. Puede haber 50 justos en Sodoma. O sea que Dios le dio la noticia a Abraham que venía a destruir. Y como quiera, hermanos, también, aunque ya venía con el propósito de destruir, ahí estaba Lot, el sobrino de Abraham. Había alguien ahí que Dios tuvo que sacar antes que aquello sucediera. Yo sé, hermanos, que el mundo, yo sé que la gente aquí en el área de Los Ángeles se ha pervertido. Así estaba yo. Yo no me puedo quejar, yo no puedo acusar, yo no puedo decir esa gente que malvada. Así estaba yo. De ahí me sacó el Señor. Pero ¿para qué me sacó el Señor? Me sacó el Señor para hablar con Él, para buscarle, para servirle, para que yo pueda ser una luz ahí en la ciudad de Los Ángeles. Hoy ya soy parte de aquí de Los Ángeles. En días pasados estaba en Texas y allá tenía una responsabilidad, pero ya me mandó de regreso el Señor a Los Ángeles. Ahora soy responsable acá. Pues voy a moverme como quien está moviendo ahí un aparato hasta que se vaya formando la luz, que vaya haciéndose la luz más grande. Me voy a mover aquí hasta que esté resplandeciendo la iglesia delante del Señor, y que el Señor nos vea y tenga misericordia de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Una vez más, la maldad está terrible ya por acá. Por donde quiera, asesinatos. Por donde quiera, violaciones de los derechos de las personas. Todos los días, si tú ves las noticias, todos los días, que va una señora de 70, 80 años y le sale un hombre de mi estatura, de mi cuerpo, joven, de unos 20 años, y se lanza contra esa señora como si fuera un enemigo, y la golpea con todas sus fuerzas y la tira por allá. Hermano, hermana, ya no sabe uno ni qué esperar. Aquí tengo un hermano de esta congregación que hace poco estaba por ahí sentado esperando a alguien para ir a hacer algo, y por ahí alguien vino y le cortó el cuello. Aquí está el hermano. Así nada más. Me hablaron y me dijeron: hermano, el hermano Tomás Aguirre lo acaban de cortar el cuello. Digo: Dios santo. Unos cayendo por el coronavirus, otros por otras enfermedades. Hubo un día que me hablaron de tres hermanos que murieron. Estaba yo escuchando todas esas noticias y de pronto me dicen: al hermano le cortaron el cuello. ¿Cómo? Sí. Aquí está, el Señor tuvo misericordia de él. Pero así se están moviendo las cosas. La juventud perdiéndose, arrastrándole el diablo por todos lados. Una vez más, hermano, nosotros debemos de saber quiénes somos en esta tierra. Si la iglesia no hace su parte, el mundo está perdido. El mundo está perdido. ¿Has oído
de cuando Dios destruyó a la gente del tiempo de Noé con el diluvio. ¿Has oído de eso? La Biblia dice: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. ¿Qué quiere decir? Que aquellos que conocían a Dios comenzaron a ser seducidos por lo que el mundo tenía y se embelesaron con el mundo y pusieron los ojos en el mundo. Y cuando uno pone los ojos en el mundo, ya sea en las riquezas, ya sea en la fama, ya sea en el pecado sensual y lo que sea, hermano, se acaba la visión. Te entregas a Satanás y Satanás hace lo que quiere. Déjame decirte, hay iglesias donde el hombre que está al frente está en pecado y no puede hacer nada en contra de Satanás, porque Satanás lo tiene vencido. Un hombre que trabajaba conmigo hace años, ya no lo oigo trabajar por ahí, como que ya lo sacaron los mismos hermanos. Pero una vez, cuando todavía estaba con nosotros, ya en los últimos días que se apartó, por allá en Lingwood tenía yo una congregación. En el tiempo que tuve 28 o 30 congregaciones aquí en el área, trabajando aquí y allá, y ahí en ese lugar me hablaron y me dijeron: hermano, hay una mujer que está endemoniada aquí en la iglesia, venga a orar por ella. Y me acerqué, y cuando me acerqué estaba aquel hombre que era ministro de la iglesia, de los que estaban más cerca ahí, y estaba orando por aquella mujer. Y le decía: Satanás, te reprendo, sal de ella, demonio. Y en eso abre los ojos la mujer y lo escupió. Y digo: ay, Señor, ¿qué pasa aquí? Y volvió a reprender al espíritu: Satanás, te reprendo. Y abrió los ojos la mujer y le dijo así muy sensual: bésame. Y el otro se enojó, según él: demonio, te reprendo en el nombre de Jesús. Y le dijo: cállate, porque puedo hablar lo que tú estás haciendo en secreto. Ay, Dios. Se cayó la boca y se levantó y se fue. Ahí me di cuenta que ese hombre andaba mal. ¡Qué tremendo! ¿Qué vamos a hacer nosotros si no nos ponemos en las manos de Dios y Dios no se glorifica en nosotros? Vamos a ser víctimas de Satanás. Vamos a hacerle estorbo a la obra de Dios. Está el Señor de nuestro lado. Está el Señor con nosotros. Cristo dijo: yo voy a edificar mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. Oye esto. Nosotros podemos vivir como querramos, si queremos, y no hacer nada. Y puede ser que por ahí haya un grupito. Aquí, cruzando esta pared de aquí, hay una congregación al otro lado. Y podemos nosotros hacer mucho ruido. Y puede ser que si no estamos bien, y ese grupito que está al otro lado sí está bien, el día que todo termine, podría decir el Señor: ustedes que son tantos, que son más y que hicieron tanto ruido, a la condenación eterna. ¿Pero por qué, Señor? Porque no eran sinceros, porque era puro ruido. Y este grupito chiquito, la acción de este grupito sincero, los echa a ustedes a la condenación eterna. Por eso estamos aquí descubriendo por la palabra de Dios qué es lo que somos, qué tenemos. Y recuérdate, Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y yo te digo, desde hace más de 2000 años la iglesia se está edificando, la iglesia se está construyendo. Y Cristo no dijo: alguien por ahí va a edificar la iglesia.
Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, yo formaré mi iglesia. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Yo voy a construir mi iglesia. Y hermano, dice la palabra de Dios por allá en Hechos 4:11. Este Jesús es la piedra reprobada, la piedra que calificaron que no era buena a los judíos, y ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la piedra angular. Esto ya no lo conoce la gente en estos días. Usted dice: Cristo es la piedra angular, y dice: ¿y qué será eso? La piedra angular, allá en mi tierra, cuando yo era niño, se iba a edificar una casa, y en las esquinas de la casa ponían una piedra en forma que pudiera tener fuerza para sostener la pared que va para este lado, y parte que pudiera sostener la pared de aquel lado, y en esa esquina estaba toda la fuerza de aquella casa. Ahí se sostenía la casa, en la piedra del ángulo, la piedra angular. Y Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. La iglesia estará edificada, la iglesia estará sobre mí, la iglesia estará en mí. Yo voy a ser su fuerza. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces Cristo está en nosotros como el poderoso, como el que va con nosotros. Por eso nosotros debemos movernos con esa seriedad, debemos movernos con esa revelación, porque Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Piensa en esto. Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y luego dijo el apóstol Pedro en Hechos 4:11: él es la piedra del ángulo, sobre él está la iglesia. Y en Efesios 2:20 dice: ustedes, los cristianos, están edificados sobre Cristo, que es la piedra angular, y sobre los apóstoles y sobre los profetas. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. No somos cualquier cosa, hermano. No somos un grupo por ahí que se levantó como si fuera un lugar donde juegan bingo. No, Señor, aquí no estamos jugando bingo. Aquí estamos reunidos porque hemos sido redimidos con la sangre de Cristo. Aquí nos reunimos porque el Espíritu Santo nos trae, porque el Espíritu Santo nos reúne aquí. Nos estamos moviendo no por la emoción, nos movemos por el Espíritu Santo que se mueve a través de nosotros. Grábate esto: yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no prevalecerán contra la iglesia. Piensa en esto. El pecado no te va a estorbar. La muerte espiritual no te va a llegar. Eso quiere decir que siempre tendrás la presencia del Espíritu Santo, que siempre estarás conectado con la vida eterna. Es la promesa del Señor. Por eso dice el apóstol Pablo, cuando les escribe a los efesios, a la iglesia de Éfeso, allá en Efesios capítulo 6 y verso 10, dice el apóstol Pablo: fortaleceos en el Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y dónde está el Señor? Él es tu fundamento. Tú eres la iglesia. Iglesia, estás sobre Cristo. Iglesia, Cristo es el que sostiene a todos nosotros. Por eso dice: fortalézcanse en el Señor. Nuestra fortaleza está en Cristo, que es el que nos sostiene. Edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, las puertas de la muerte, no resistirán. Estamos en el mundo y estamos rodeados
de espíritus. Estamos en el mundo y el sistema del mundo es el sistema que le impone Satanás. El mundo se mueve conforme Satanás quiere. Allá en Efesios capítulo 2 dice que antes nos movíamos con la corriente del mundo, la corriente que movía el príncipe de la potestad del aire, Satanás, que ahora opera, que ahora se mueve en los hijos de desobediencia. Mira qué tremendo. En estos días, yo no sé qué es lo que está pasando con eso, pero en estos días, si tú enciendes el televisor en la noche, vas a ver que pasan un montón de películas de zombies. ¿Y qué son los zombies, hermanos? Personas como enajenadas de su mente, personas como que ya no tienen pensamiento, personas como que ya no les produce dolor nada, personas como que ahora les hicieron algo y se hieren, se lastiman, se comen unos a otros, una cosa horrible. ¿De dónde la han sacado? Pero cantidad de películas en las noches están plagados esos sistemas de cable y todo eso en las noches. ¿Por qué en las noches? Porque ahí alimenta Satanás a muchos que están ahí. Y hermanos, eso, tenga cuidado con eso. Algo va a suceder con eso. Ahorita en México ya hay un día que dicen el día de los zombies. Hay un día, ya ve que ahorita hay un día para todo. Hay un día para esto, un día para aquello, un día para lo otro, y hay un día de los zombies. Y ese día, allá en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara, de donde yo soy, hermanos, las calles saturadas de gente, interminables las filas de gente que van así, todos con ropas desgarradas, pintados como que les cortaron el cuello, pintados con como que si le sacaron un ojo y se ve que le sacaron sangre, y ahí van caminando como que van enajenados de la mente. Y ahí van. Ahora, ¿qué es lo que van representando? ¿Qué es lo que Satanás está moviendo? Hermano, hermana, ponga atención en eso. Ya la situación está crítica. Hay días para cada cosa. Se le está dando lugar especial a la maldad, al pecado. Lo están exhibiendo. No le detallo, pero un montón de cosas que se están haciendo de perversidad en el mundo. Ahora la pregunta es esta, hermano, hermana, para que sepa por qué me mandó el Señor acá. Este es el asunto. ¿Qué está haciendo la iglesia? Pues la iglesia, hermano, vamos al servicio, cantamos y nos vamos a la casa. Pero si tenemos algo que nos urge, pues lo hacemos mejor y faltamos a la iglesia. Hermano, hermana, no estamos brillando. ¿Sabes qué me dijo el Señor no hace mucho? Y yo a veces digo, ¿será que la gente cree que Dios me habla? ¿Será que los mismos hermanos creen que Dios me habla? ¿A poco hasta los mismos hermanos dicen, ¿será que Dios le habla al hermano? Me dijo el Señor, quiero un avivamiento en estos días. Y me dijo el Señor, escúchame, quiero un avivamiento en mi iglesia en estos días. Porque la maldad ha crecido mucho, porque el pecado ha crecido mucho, y la iglesia no se escucha. Y dice el Señor, la maldad va a crecer mucho, el pecado va a crecer mucho, y yo quiero a mi iglesia haciendo ruido, quiero a mi iglesia llamando la atención, lo mismo que el mundo con todo el pecado y la maldad llama la atención de la gente. Así quiero a mi iglesia brillando, llamando la atención.
Voy nada más que tenga un lugar seguro donde pueda abrir durante el día. Y voy a hacer servicios para meter a los varones en la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la maldad ha detenido a la iglesia en muchos lugares. Pregúntale a los salvadoreños. Allá hay barrios donde no puede entrar la iglesia. Solamente se mueven los que se conocen ahí en el barrio. Nadie más desconocido entra. No lo dejan entrar. Está controlado todo. Y la iglesia, pues simplemente no puede entrar. Y en México, hermano, estamos también igual. Yo ya les he dicho, hermanos, hace unos 5 o 6 años atrás, me decían: Rafael Rodríguez no quiere iglesias gratis. ¿Cómo que iglesias gratis? ¿Dónde? Allá por el norte de México. Pero ¿y qué pasó? Les exigían 100 mil pesos cada mes a los pastores. Y si no, que se atuvieran a las consecuencias. Y los pastores tenían que dejar las iglesias. Alguien puede decir: hermano, pero ¿cómo? No, pues no, que el siervo de Dios. Yo te quisiera ver ahí. Yo te quisiera ver ahí. Cuando vienen personas que yo creo que traen como 40 kilos de armas, de peso sobre ellos, y vienen y te dan una orden. Y tú no puedes decir: no, que yo obedezco a Cristo. Ahí te matan en un momento. Y tú tienes que buscar la forma de poder hacer algo. No sé si me explico. Hermano, esos grupos que se han levantado en México, que es un montón de grupos por todos lados, están ordenando y están haciendo, y le voy a hablar claro, lo están haciendo hasta con el gobierno. Le están ordenando al gobierno. El gobierno sabe, aún aquí en Estados Unidos, hermanos, ya no es el Estados Unidos de hace 30 o 40 años, cuando yo vine acá. Nada más ve aquí en el área de Los Ángeles. Yo hacía días que no veía a Los Ángeles. Yo hacía días que no venía a Los Ángeles. Hoy me quedé sorprendido, porque por todos lados, ventas de tacos, de pupusas, de todo lo que vendemos allá en nuestra tierra, en los puestos callejeros. Ahora donde quiera, te paras donde quiera y comes ahí. Los americanos nos ven y se ríen y han de decir: cochinos estos. Ah, pero qué ricos los tacos. Ah, qué ricas las pupusas ahí en la calle. Porque así estamos acostumbrados en México. Y hace unos años atrás, alguien salía por ahí por la necesidad a vender algo, y venía la policía y levantaban todo aquello, porque decían: están contaminando estos aquí. Y se los llevaban, acuérdese, hace unos años. Y la gente ahí estaba llorando porque le quitaban sus cosas y se las tiraban por allá. Y ya parece que ya los amansaron. Ya parece que amansaron al gobierno, porque donde quiera, y puestos de ropa y puestos de todo donde quiera, ya no es Estados Unidos. ¿Te das cuenta cómo se va metiendo el asunto? Ya el gobierno no puede controlar. El gobierno es incapaz en todas partes. Ahora, si hacen algo, tienen que empezar una guerra dentro del país. Ya no hay otra. En México, si se quiere poner en orden, tienen que llevar a cabo una guerra en contra de todo lo malo. Si van a controlar, porque el gobierno, el ejército es grande, es enorme, es poderoso. Pero tienen que declarar una guerra y empezar a matar gente de los que andan haciendo el mal. Y ahí se van a ir muchas gentes inocentes. Pero eso está sucediendo. Ahora, lo único que no causa daño a la humanidad es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Y es el único que puede ser respetado. Pero necesitan vernos como que realmente tenemos algo de Dios.
Hermanos, yo empecé a predicar en México en el año 1987. Y nos movíamos, aquí tengo un testigo, el hermano Francisco Hernández, él fue conmigo varias veces. Y nos paraban los soldados por allá, y nos paraba la judicial, y nos paraban los que fueran, y nos encontraban dinero que yo iba a pagar allá a los programas de radio en México. Llevábamos dinero a pagar. ¿Y este dinero para qué es? Para pagar una cuenta que debe Dios acá. Y cuando les decíamos de qué era, y decía, no, si es para Dios, pasen, no hay problema, vayan a hacer su trabajo. Nos llegamos a encontrar retenes de soldados por allá en la Sierra de Guerrero, y nos decían, ¿usted es el hermano Rodríguez? Sí, yo soy. Pues nosotros oímos el programa por la radio. Hermano, Dios, oiga bien, es respetado cuando se presenta verdaderamente. Cuando estamos con el Señor, cuando nos metemos con el Señor de verdad, el Señor se glorifica y el Señor se impone donde quiera. Una vez más, necesitamos ser la iglesia que Cristo está edificando. Porque dice, las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas de Satanás, las puertas de la maldad no van a poder resistir la presencia de la iglesia. No van a poder resistir la presencia, el embate de la iglesia, la presión de la iglesia. Y yo les he dicho, hermanos, si no nos metemos con Dios, en cualquier momento se levanta otro movimiento donde quiera que sea. Cambian los gobiernos y nos quieren obligar a que dejemos ya de adorar a Dios como lo hacemos. ¿Y qué vamos a hacer? Por eso con tiempo hay que meternos. Dijo Dios, yo quiero un avivamiento. Quiero que mi iglesia se vaya viendo. Quiero que mi iglesia se vaya dando a conocer. Así como el mal ha crecido y se está exhibiendo, así quiero que vaya mi iglesia firme, fuerte, que la vayan mirando y que la vayan respetando. Bendito el nombre poderoso del Señor. Ya les voy a terminar. Yo tengo testimonios, muchos testimonios de Centroamérica. Hermanos, cuando yo llegué a Centroamérica en el 87, me quedé sorprendido de cómo el evangelio se ha metido allá en Centroamérica. Al grado de que en varias ocasiones personas importantes, vicepresidentes, ministros de salud, que son gente muy importante, políticos, hombres del ejército, de los altos rangos, venían y me decían, hermano Rodríguez, me acaban de dar el puesto y venimos para que ore por nosotros, porque queremos que Dios nos dé de su gracia para poder llevar a cabo el trabajo que Dios nos ha encomendado. Y hermanos, yo oré por grupos de coroneles, de capitanes, los cuales me decían, hermano, necesitamos a Dios. Dese cuenta cómo Dios es tomado en cuenta cuando Dios se presenta como debe de ser. Ministros de salud que lloraban conmigo ahí y le pedíamos a Dios que los guiara, que los dirigiera en lo que iban a hacer. Entonces, eso es lo que te digo, que necesitamos como iglesia darnos a conocer. De otra manera, el mundo haciendo lo malo, el diablo llevando al hombre y a la mujer por donde quiera, y nosotros la iglesia, sin que nadie se dé cuenta, sin que se sienta autoridad de la iglesia. Yo sé que mucha gente va a decir, estos fanáticos todos los días en la iglesia,
¿Para qué tanto fanatismo? Esto no es fanatismo. Estamos buscando meternos en la presencia de Dios. Dios quiere que su iglesia no sea retenida por nada. Dice: las puertas del Hades, las puertas de la muerte, las puertas del pecado no la detendrán, las puertas de Satanás no la detendrán. La iglesia es la que se va a imponer, porque con ella va el Todopoderoso. Piensa en eso, hermano. Piensa en eso, hermana. En estos días ya les dije, y se los digo a los que no estaban aquí, hay muchos hermanos que están enfermos en la iglesia. A mí el Señor me ha sanado de todo, y yo he sentido que lo hizo con un propósito. Que le hiciera la guerra a las enfermedades, porque los hermanos necesitan apoyo, necesitan ánimo, necesitan ese respaldo del Señor. Yo no les puedo a ustedes culpar ni recriminar nada, porque yo soy el que está al frente de este asunto. Y si Dios hizo algo en mí, yo no puedo dejarlos a ustedes batallando con eso. Y vamos a oír testimonio tras testimonio, unos hoy, otros mañana, otros pasado mañana. Pero Dios se va a estar glorificando. Ya con esto les termino. Anoche vino una parejita, y esta hermanita platicó conmigo, me hizo ver una situación que tenía, y ya le dije: vamos a orar. Pero se quedó al segundo servicio, y a la hora de la oración yo los invité a pasar, y ella pasó acá, y le dio el Señor una bendecida, que cuando terminamos dijo: hermano Rodríguez, ahorita hemos terminado en un hotel, porque nos quitaron el apartamento y estamos metidos con la familia en un hotel por ahí. No sé cómo le vamos a hacer, pero algo me ha de enseñar el Señor. Le digo: no te preocupes, hace un tiempo nosotros pasamos casi un año en un hotel. Mis hijos ahí iban a la escuela, del hotel se iban a la escuela. Hermano, ¿y si aprende algo? ¿Cómo no? Aprendieron a nadar, ahí estaba la alberca en el hotel todos los días. Aprendimos que donde quiera que estemos tenemos que alabar a Dios. Que Dios está en primer lugar. Que estés en una mansión, que estés en un apartamento bonito, que estés en un hotel, que estés en la calle, donde estés, Dios primero, Dios primero. Y hermano, esta hermanita recibió una tremenda bendición. Algunas de ustedes la vieron aquí. Y ya se despidió, se fue: hermano, voy muy bendecida. Ya el Señor me reveló algo muy hermoso. Ya no hay preocupación, ya todo está arreglado. Y se fue. Al rato viene corriendo y me dice: hermano, mire. ¿Qué le digo? El esposo muy calladito, ni una palabra decía. Y venía con el esposo y dice: mire. Le digo: ¿qué? Mire su mano. Pues sí, ya tiene mano, tiene cinco dedos. No, hermano. Mire su mano. Él no la podía mover. Y dice: y ahora que llegó a abrir el carro, lo abrió con la mano que no podía usar. Y se dio cuenta que ya le servía. Hermano, el Señor lo sanó a él también. Así nada más. No, hermano, no así nada más. Hemos estado buscando la presencia de Dios. Hemos estado invocando el nombre del Señor, y el Señor no se tarda. Yo voy a ver a una mujer que está por aquí, que el Señor le va a sanar su vista, y al rato va a andar aquí saltando y alabando a Dios, porque tenemos que estar presionando. ¿Por qué? Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene un lugar especial en la presencia de Dios. La iglesia es la niña de los ojos de Dios. Dios tiene especial cuidado para su iglesia.
Oiga, este viejito como que se está llenando de ánimo. Gloria a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie.